Y muy buenas a todos desde Hapnubis Gamers de Eduardo. Nos encontramos en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront. Esta vez nos encontramos en Sulust y en un modo de juego que es diferente, que es el de capturar el droide. Bueno, de fondo estáis escuchando a mis amigos que estamos aquí hablando y tal. Por la Play, porque estamos conectados para jugar juntos y compenetrarnos un poco mejor, no sé qué. Ahora mismo estáis viendo cómo estoy viendo las cartas y tal. Y bueno, tengo que decir que este modo de juego, bueno, que se llama captura de droides, quería faltar. Al principio no me gustó, tengo que reconocerlo, al principio no me gustó nada. Porque no me llamó mucho la atención, la verdad. Pero luego poco a poco, cuando seguí jugando y probándolo, tengo que reconocer que es uno de los modos de juego que más me gusta. Y es muy frenético. Es que es uno de estos mapas tan pequeñitos, son muy frenéticos. Y bueno, perdón por los comentarios de mis amigos, porque otra vez voy a estar en off la voz. Hay varias partidas que van a estar, las voy a subir en off, porque me pillaron muy de seguido y las grabé todas porque me parecieron muy interesantes. Ah, empezó ya la partida, ¿no? Y bueno, así os traigo otro modo de juego diferente. El objetivo de este modo de juego es muy simple. Hay tres droides que se van moviendo poco a poco. No se mueven en una zona muy amplia, sino en una misma zona van dando como vueltecitas. Y el objetivo es capturar los máximos posibles antes de que termine el tiempo, o en su defecto, capturar los tres y aguantar 10 segundos con los tres capturados. Entonces, mientras tanto, pues obviamente hay que defenderlos, hay que estar protegiendo a los droides. Y eso quiere decir que en este mapa, en este modo de juego, fomenta un poco el campeo. Fomenta el campeo. Y bueno, aquí escucháis a mi primo vacilándome. Pero bueno, no pasa nada. Sí. Ya. No pasa nada. No hay que ver cómo se empieza, sino cómo se acaba. Entonces, sigo sin poder grabar mi voz a la vez que me conecto con mis amigos por la Play, ya que me falta un cable que lo tendré hoy, ya que vosotros vais a ver este vídeo el martes, y me viene el cable el martes, que lo he pedido por Amazon, que se necesita para la grabadora del Gato HD 60, igual que para la grabadora del Gato HD. Se necesita un cable para poder grabar voz y comunicarse por el micrófono de la Play a la vez. Si no, o haces una cosa o haces otra, las dos no se puede sin ese cable. Entonces, bueno, estáis viendo que aquí hay muchas muertes, es muy rápido todo, porque el mapa es muy pequeñito. Este es el mapa de la beta de conquistar los puntos de las cápsulas, perdón. Y bueno, ya os recomiendo que si tenéis el juego y no habéis probado este modo de juego, que lo juguéis, porque y más con amigos. Con amigos es mucho más divertido, porque os vais diciendo, el punto A está, nos están atacando el punto A, nos están atacando el punto B, no sé qué. Es mucho más fácil, entre comillas, jugar. Y muy divertido, lo que digo, muy divertido. Entonces, lo que estoy haciendo aquí ahora mismo es proteger el robot B. Lo podéis llamar campear, lo podéis llamar lo que sea, pero este modo de juego es esto. Tienes que esconderte, o no esconderte, pero si no te escondes te van a matar. Para proteger tres droides que hay. Y lo que he dicho antes, te fomenta, este modo de juego te fomenta a campear. El juego me está pagando todo lo que he hecho, tío. Os digo que ya os va a divertir muchos comentarios, porque, bueno, no se han escuchado los míos, pero mi primo y mi amigo, que lo habéis visto en el blog de la Games Week, Javichu 23, creo que se llama la Play. More Javichu 23 o algo así. No sé cómo se llama exactamente la Play, pero bueno. Y aquí es cuando yo empiezo ya un poco a remontar las bajas y tal, que había empezado 0-3. Pero bueno, lo dicho, que aquí hay que divertirse. A mí me pasan bajas, me lo paso y ganemos. ¿Dónde están, dices? Pero eso sí, hay cierto pique cuando juegas con amigos. Entre mi primo y mi amigo Javi. Javichu, no, que lo tira, hay cierto pique, a ver, venga, a ver si te gano, no sé qué, a muertes, a bajas, pero siempre con el objetivo del juego, en este caso los droides, en mente. Pero bueno, es un pique sano, es un pique sano. Tengo que decir que mi primo Marcos tiene muchísima suerte en este juego. O sea, le toca siempre los Jedi o los vehículos de héroes, en plan, siempre los pilla, o los AT-AT o AT-ST, perdón, siempre le pillan, no sé cómo lo hace, pero digo, vamos,
Yo creo que ha pagado alguno de EA para para que le toquen todos los power-ups al lado. Pero bueno, nada, es broma, hombre. Y bueno, como podéis ver, lo dicho, este no hay mucho que explicar en esta partida, es que es muy divertida, tenéis que probarlo si no tenéis el juego. Y si, o sea, si no habéis probado este modo de partidas y tenéis el juego, y si no tenéis el juego y tenéis el dinero para comprarlo, yo os lo recomiendo, porque Rango es cierto 24. Que lo puse mal. Vamos, en el análisis, sí. Pero porque esto no es un Battlefront. Esto es un Call of Duty o una mezcla de Call of Duty con otro, nada, con lo que sea. Pues se me han pasado. Pero si aparte, si quitas eso de en medio, el juego no está mal. Y hay otras cosas como los power-ups y tal que no, tampoco me gustan mucho, pero bueno. Que se rea el juego, tío, es entretenido el juego, que es lo que quiere decir. Sí, no hablo de DLCs ni nada, ¿vale? Porque eso es un tema muy aparte, muy extenso, que obviamente no me gusta nada, pero bueno. Rebotar con la nave. Yo hablo del juego en sí. Entonces, si no lo tenéis y tenéis el dinero para comprároslo, yo realmente lo recomiendo, porque te lo pasas muy bien, sobre todo si juegas con amigos. Buena pora. Lo que sí que me he dado cuenta es que en este juego las granadas se utilizan de una manera ingente, o sea, es increíble las veces que puede haber un momento de la partida que los imperiales y los rebeldes se están bombardeando mutuamente simplemente con granadas explosivas por todos lados, que luego muchas veces no sirven para nada porque lo esquivan las granadas o simplemente ni llegan o te pasas o lo que sea, pero me hace mucha gracia, la verdad. Sobre todo en lugares como Hoth, que hay pasillos estrechos para intentar, no sé, matar a la... Obviamente matar, obviamente, sí. Pero vamos, que muchas veces no funciona y otras veces que sí, pero bueno. Aquí veis cómo nos comunicamos un poco para decirnos qué está pasando, en plan de estamos perdiendo un droid, hay que ir a otro, nos están atacando uno, hay que intentar defender este, no sé qué, vamos a conquistar cuál. Entonces, lo dicho, este juego en compañeros es muy, con amigos es muy, muy, muy gracioso, muy bueno, te diviertes un montón. Bueno, es lo bonito de Battlefront. Y a ver si me llega ya el cable hoy, que quiero ya probar una partida con la voz de mis amigos y con mi voz. Y bueno, aquí parece todo el rato que estamos perdiendo. Pero lo que os he dicho al principio tenéis que tenerlo en mente, ¿no? De que no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Porque, verdad, estas partidas son tan intensas, tan rápidas todo, que a lo mejor en un momento parece que vais a perder y no sé qué, y luego le pegáis un baño, ¿sabes? Por ejemplo, no sé. Os tengo que hacer un vídeo que va a ser muy divertido, que yo creo que va a ser algo bastante novedoso. Es sobre este mismo modo de juego, ¿vale? Pero que la verdad es que os va... No sé, me pareció muy, muy, muy extraño, muy gracioso. A ver, no sé si lo subiré con este mismo vídeo. Yo creo que lo voy a subir aparte, el mismo día probablemente. O a lo mejor el miércoles lo subo. Que dura menos de un minuto, creo. O un minuto como mucho, pero os va a parecer curioso cuanto menos. Bueno, esta escena me parece un poco... Muy poco estúpida también. Cuando el escudo es un poco guarro usarlo, la verdad, porque es como me disparo, me pongo el escudo, te das la vuelta porque pasas y te mato por la espalda, ¿sabes? Muchas veces. Pero bueno, es una opción que te da el juego y si hay que usarla, se usa, ya está. Yo lo he utilizado en un par de partidas y me lo he quitado por la carta de iones o por las balas explosivas, que son las que más me gustan. La de iones sobre todo para cuando hay vehículos y la explosiva para cuando no hay vehículos, porque quita muchísima vida a la infantería, la verdad. Y el arma que utilizo siempre es el que me veis en todas las partidas. Estoy todo el rato utilizando este blaster pesado. No sé cómo, no me acuerdo ahora mismo de su nombre, pero para mí es uno de los mejores, ya que no va por ráfagas, como una pistola que es la de Boba Fett, que es muy buena también, pero que va por ráfagas y a mí eso no me gusta. Y bueno, como veis ya voy 18-11, me parece que pone, o 12, no me acuerdo, no me he fijado muy bien. Y ahora mismo estamos súper mal, porque estamos con los tres droides perdidos. No sé si lo habéis visto. 19-13. Joder. Conquistamos, ¿con qué me ha matado, uno, tío? Y
Otro está ahí medio, si lo veis ahí el circulito de azul que está aumentando. Y tranquilamente seguro, chavales, venga, que tenemos que ir a B. Mira, ahí nos lo quitan. Tenemos que haber ido antes a que no nos lo quitara, pero como veis quedan 10 segundos y tenemos que terminar de ver, o sea, tenemos que terminar segundos, de conquistar B en 6 segundos. En 5. Que sí. ¿No veis? Que tenemos que terminarlo rápido, que porque hasta si que no, no se ponga de otro ahora termina el tiempo, ¿no? Ha terminado el tiempo. Vamos a tener la maldita chorra, tío, el mes. Y hasta que no siempre termine el círculo de... No se termine el círculo de un color, ya sea rojo o azul, no se termina la partida. Chorra, y como veis, acabamos conquistando el azul y ganamos. Y 22-13. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Dejad un manito arriba, like, suscribiros al canal y vais a tener mucho más de este, de este juego. Y nos vemos en otro capítulo. Adiós. ¿Pero qué hace Haplo ahí? ¿Qué es eso, eh? ¿Qué hace ahí? Joder, si me va a escuchar. Todo lo que digas a partir de ahora va a salir reflejado en YouTube. Oh, yes. O sea.